me encuentra María, o sea, que era María, ¿no? Ajá, sí. Que su marido se llama Fernando, o sea, que era Fernando. Sí, lo conozco. Fernando, el otro lo vas colgando. Y hablando de colgando, habrá ido al gimnasio ya, ¿no? Sí, he ido. Lo único que, justamente enfrente del gimnasio, hay un bar y me encontré a Juan Luis. ¿Te acordás de Juan Luis? Sí. Que está el Juan Luis del colegio. Claro. Tres chiquillos tiene. ¿Tres? Está viejo y gordo, hijo de puta. Qué poca vergüenza tiene. No, mamá, que no es. No, que no. Me da rollo que tú no has ido al gimnasio. Ya. Te hice un visum para pagarte la matrícula. Ya. ¿Eh? Ya. Y no has ido todavía al gimnasio. Vale, pues mañana voy, ya está. Mañana va. Ya está, que más, que no. Mañana va. Que mañana voy. Eso. Niño, estoy disfrutando con el Satisfy, no te puedo imaginar. Qué bien, mamá. ¿Has ido al gimnasio? Sí, he ido, claro. Sí, ¿ya? Te dije ayer que he ido hoy tan obediente. Sí, lo único que el tío que, por lo visto, hay una figura allí en el gimnasio, lo que viene a ser la administración, que es un tío que apunta a la gente que viene a apuntarse, y no estaba. Estaba a día de asuntos propios. Es esa cosa que hay ahora. Y no podía apuntarme. Eso es un rollo que me estás contando. No es un rollo, mira. Mamá. No, de verdad que no. Mañana te apuntas a gimnasio, tengo una cara páncreas. Ya. Apúntate con sangre que mañana vas a gimnasio. Ya lo sé, no te preocupes, que de verdad que. Te estás poniendo cara páncreas. Mañana voy, ¿eh? Te lo juro que mañana voy. Mañana voy a gimnasio. Mañana voy a apuntarme a gimnasio. Sí o sí, ya. Hombre, claro que va a ir. Hoy doy un Mercadona hoy buenísimo. Sí. Allá al lado de los parques de los Teletubbies. Sí, por allí por la calle Sagunto. Eso es la calle Sagunto. Eso. ¿Ha ido a gimnasio? Sí, te lo iba a decir ahora mismo. No te lo vas a creer lo que me ha pasado, mamá. ¿Qué te ha pasado? He ido allí al gimnasio que tú vas, a ese que tú ¿sí? vas. Y me dice Rubio ese harto, me dice, perdona, pero aquí, según te estoy mirando, tu morfología, tu metabolismo y por tu fisiología, que eso no lo trabajamos. ¿Escucha? Que no trabajan gente con mi cuerpo. Pero qué tontería, ¿eh? Psh. ¿Y tú qué le has dicho? Pues que se vaya a la mierda. Ah, muy bien. ¿Y irás a otro? Sí, mañana voy a otro, ya que se va a hacer tarde. Tarde, ¿no? Ahora anochece antes. Se va a hacer tarde. Digo, bueno, pues ya voy mañana. Claro. Y nada, mañana voy a otro que he visto ahí que creo que es más low cost. Low cost. Yo creo, sí. De cabeza va mañana. Sí. Que no te lo tenga que decir más. Es de verdad que voy. Habrá ido al gimnasio. No solo he ido al gimnasio, sino que además me he apuntado. Hombre. He ido primero al Leroy Merlin y me he comprado un chándal. Al de Carlón. Bueno, lo que sea. Fíjate tú eres. Y he ido a Recesión, me he apuntado allí. Mira, mamá, un pesta mierda en Recesión. Que digo, esto será de la gente de los efluvios que suelta allí en el gimnasio. La gente que suda mierda. Bueno, pues he estado como 15 minutos corriendo primero en la cinta de correr. Mira, pum, 15 minutos, mamá. Todavía hablo de mierda. Yo no lo entendía por qué. He estado 10 minutos también en la lisi, la elíptica esa, ¿sabes? Eso te hace así. Y luego he estado también en una clase de spinning, 45 minutos, mamá. Lo único que es que había pisado una mierda de perro y me han echado del gimnasio. Para siempre. Entrada prohibida. Así que dime tú, ¿ahora yo qué hago? No te estarás quedando conmigo. ¿Que no? Pues no te habíamos afectado. No estoy muy afectado porque me han devuelto la matrícula. Así que ahora te Conviso. ¿Tú te crees que yo soy tonta? ¿Eh? Tú tienes que compensar todos los torrendos que te comes, lo tienes que compensar, ¿sabes? Así que mañana estás yendo al gimnasio, no me cuentes más milonga, ¿vale? Pues mañana voy otra vez. Mañana va otra vez. Ya está. Adiós. Venga, adiós. Y el visum me lo devuelve que me voy a comprar otro Satisfyer. Estás obsesionado, mamá.